Conocerse a uno mismo es un proceso de aprendizaje continuo y esencial para el crecimiento personal y el bienestar emocional. Es la base para establecer relaciones saludables, tomar decisiones informadas y alcanzar nuestras metas. Una forma de conocerse a uno mismo es reflexionar sobre nuestras emociones, pensamientos y comportamientos y preguntarnos por qué reaccionamos de ciertas maneras y cómo nuestras acciones afectan a los demás. Esto nos ayudará a entender nuestras motivaciones y a desarrollar una mayor autoconciencia. Conocerse a uno mismo es explorar nuestras habilidades, intereses y valores, es descubrir qué es lo que realmente nos apasiona y cómo podemos aprovechar esos intereses para alcanzar nuestras metas. También es importante reflexionar sobre nuestros valores y cómo influyen en nuestras decisiones y acciones. Al conocernos mejor, podemos tomar decisiones informadas, establecer relaciones saludables y alcanzar nuestras metas. Los amigos y seres queridos que nos conocen bien pueden ayudarnos a ver aspectos de nosotros mismos que no podemos ver por nosotros mismos. Dejar de engañarnos es un enorme desafío, ya que a menudo no somos conscientes de cuando estamos haciéndolo. Es, de alguna forma, un mecanismo de autodefensa que hacemos de manera inconsciente para evitar el dolor emocional. Sin embargo, es un paso importante para alcanzar la verdadera autenticidad y el crecimiento personal. Una forma de dejar de engañarnos a nosotros mismos es ser conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos. Es importante prestar atención a lo que estamos pensando y cómo nos estamos sintiendo en cada momento. También es importante aceptar nuestros errores y aprender de ellos, en lugar de culpar a los demás o justificarlos. Mentirse a sí mismo es como escupir a contraviento, eliminas en principio un problema que solo sabías tú, hasta que se hace evidente y te explota en la cara. Detente antes de enviar balones fuera y asume el grado que te corresponda de responsabilidad en tus acciones y eventos. Céntrate en tener el control sobre aquello que puedes manejar, sobre todo para cambiarlo o mejorarlo. Ten muy claro cuáles son tus valores de vida, la manera en la que vas a defender aquello en lo que crees y lucha por mantenerte firme en ese camino. El mundo necesita de personas íntegras, fuertes y capaces para pelear por una humanidad mejor. Te sorprenderá saber que es relativamente sencillo cambiarlo todo, tan solo empieza por hacer esto. Deja de hacer las cosas que sabes que están mal. Dale al like si te ha gustado el video, suscríbete al canal y gracias de corazón por estar ahí.